¿Cómo está mi gente? ¿Ah? ¿Cómo está mi gente ahí? Buen día, buen día, buen día. Así arrancamos el segundo día. Vamos a empezar tomando unos materiales. Así arrancamos la mañana, gente. Una mañana muy fría. Mitad de agosto. Che, cómo bajó el río, loco. Bajó unos 20 centímetros Bajó el bajo. río. Me quedó la bolsa de los pescados en la orilla. Sin agua, capaz que se murieron todos. Vos podés creer, ¿eh? Miren qué hermoso amanecer, gente. Qué belleza, loco. Ahora vamos a ir a hacer unos tiros con el rifle. Y cuando vuelvo, voy a revisar las líneas que están allá enfrente. Está la cañita. Esta debe tener algo porque está muy tirante. Ahora la voy a revisar. Ahí se ven un par de patos. Vamos, rima plomo. Tiro arriba, boludo. Arriba, tiro. Le apunté bien. Va. Le Se apunté fue, bien y tiro pegó bien. bien. Puso a frenar al aire bien. De los cuis, de los patos, aunque se crucen nomás. Fueron todos. ¿A cuál es el ataque? Ahorita estaba acá adelante. ¿Dónde pegó? De verdad es ni idea. Lleno, tío. ¿Se fue? ¿Lo viste? No, no, no. Salud. ¿Dónde pega? Me parece que sí. Lo dormí al cuy. Lo dormí al cuy. ¿Y ahí los patos? Sí, ya están. Ahí lo dormí. ¿Tiene más? ¿Qué son esos? Andorra. Sí, que estaban acá. Ahí se juntan. ¿Cómo lo buscamos, pero bro? Y pronto.
Tranquilo. Se corre un poquito para la derecha. ¿Le pegué o no? Parece que sí. Santo lo agarro por todos lados. Salieron una banda, amigo. Es un mansito en donde cae. Vale. Que le raspé el lomo, amigo. Le raspé el lomo, puro. Seco, amigo, seco el cuy. Ahí está gente con los loop. Bien pegado el cuy. Allá hay madera. Ey, como le patea por ahí. Le re bien fea. Caminando despacito para atrás. Pasito, pasito. Ya sopa algún otro. Allá está. Asómate. De acá, Juan. Cuelga, cuelga, que le quiera pintar. A ver, que está acá en el medio. Ahí está. Disparó. Disparó como chicote, hijo de madre. Un poquitito más arriba, donde la punta, digamos. El pato luego se fue. Lo traspasé, me parece. Bueno, gente, yo recién volví de pescar y así me esperaron los muchachos. Ahí están los cuises que agarramos recién hace un ratito. A fuego nomás. Ahora nos quedamos sin agua, así que vamos con agua a la vertiente. Vamos con agua. Ahí está. Yo recién llegué de pescar. Tengo el pescado en la bolsa. Y esto es lo que saqué anoche y hoy. Vamos con agua. Acá viene, esto es todo agua pura pura. Para los que no saben lo que es una vertiente, hay agua que sale de abajo. De las napas, si no me equivoco. Acá hay otra. Ah, la canilla. Ahí está. Esto es agua pura pura. Pero como puede tener algo de arenilla, la vamos a tratar de hervir primero. Así que sí, ya vamos a estar mostrando. Sí, así nomás. ¿Te acordás de esa vuelta que fuimos para allá? Que llenamos el bidón. Agua salada. ¿Verdad? Agua salada. Nosotros no éramos lindos y tomamos mate. Más agua de río que de vertiente era, pero bueno, la tomamos igual. Pero esta ya no. No, esta sí, esta es pura, pura. Ahora la vamos a probar bien, pero tiene que ser pura. Le arrimamos al diente nomás. Ah, qué valiente. Ahí está, ve 10. Tiernito salió. Ah, qué hermoso. Hermoso. Riquísimo. Sal nomás le pusimos. No lo condimentamos con otra cosa. Condimento. Tiene ese gustito salvaje, pero le da el toque. Pero sí. Un espectáculo. ¡Pegate! Entra ahora. Ah.
ver si veo la otra. ¿Dónde estará la otra? Vamos, cala. Ahí está. Acabo la perdí con el M25, papá. Bueno, gente, la segunda no lo pude filmar porque salió rápido y le disparé. De una, de la otra. A pleno el Fox. Bueno, gente, así finalizamos los 2 días de campamento. Ya cargamos todas las cosas. Será hasta la próxima. Cazamos, pescamos. Comimos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Así finalizamos el video. Ahí están todas las capturas. Demasiado. Demasiado lo que agarramos hoy. Y ayer también, pero el pique tuvo hoy, ¿no, Juan? Sí. Así que bueno.